Muy buenas a todos, doctores y audiencias. Y todos estamos aquí en la continuación del video de edición de noticias de esta semana, amigos y señores, con la segunda parte, y es acerca del japonés, amigos y señores. Y tal como os prometí, es la segunda parte, amigos. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos con primero la primera noticia, y es la actualización de la versión 9.1.1, amigos y señores, que me imagino ya todos ustedes ya la deben tener instalada en sus dispositivos, amigos y señores, ya que pues esta versión actualiza un bug especial acerca del... de la habilidad pasiva de Subaru, la cual es la de regreso a la muerte, la cual al activarse en algunas cuentas causaba que en algunas ocasiones algunos enemigos no podían activar la habilidad de reacción en el caso pues que Subaru activara esa habilidad en el mapa, amigos y señores. Segundo que todo, por fin vamos a tener nuevas historias o pues nuevas misiones de recolección de fragmentos de alma. Primero, el de Plumeria pasa a ser de modo difícil, de modo extra, ya ahora pasa a ser de modo difícil, amigos y señores. Y por fin entra la recolección de fragmentos de alma para Nayu en modo extra, amigos y señores. Siguiente que todo, y esto pues obviamente, primero que todo, esto va a ser todo del juego, amigos y señores. Vamos a entrar de nuevo con el nuevo cambio de clase para Magnus, amigos y señores, evento de cambio de clase para Magnus, el cual va a tener, obviamente, un nuevo sistema, amigos y señores, un nuevo sistema bastante interesante y que va a tener casi el mismo sistema de desarrollo que el del cambio de clase de los templarios, obviamente. Pues los que tenemos actualmente, el de Fury, el de Zen, el de Siva, todos ellos va a tener ese mismo sistema, del cual pues obviamente vamos a tener que enfrentar a un jefe de evento, amigos y señores, junto también con el lanzamiento de la nueva unidad Ryue, amigos y señores, de elemento oscuridad, amigos y señores. Y también el lanzamiento de sus nuevos recuerdos, obviamente el nuevo recuerdo de Magnus, el cual no tiene cambio de imagen, amigos y señores, también con el de Wilhelm, y el nuevo recuerdo para Ryue, amigos y señores, junto también con sus nuevas armas o sus nuevos accesorios que vienen incluidos con estos recuerdos cuando elevan el límite alquímico de ellos al 100%, amigos y señores. Ahora bien, amigos, se van a introducir nuevas funciones en el juego, amigos y señores. Primero que todo, aquí como vemos en esta imagen, algunos recuerdos, esto no va a ser aplicado con todos, sino algunos recuerdos les va a añadir una segunda clasificación adicional de grupos, amigos y señores. Tal como ustedes pueden ver, por ejemplo, el de Zen, amigos y señores. El de Zen, nuevamente, pues es el de los templarios, pero también, aquí como está escrito aquí, o como están viendo en la imagen, se ve que también va a tener un añadido y que va a funcionar con el grupo de los Shadow Mission, amigos y señores. Bastante interesante también, amigos, como en el caso de Kagura, amigos y señores, el de la Caballería Sagrada, y el otro que creo que es el de Slothstein, amigos y señores. Muy interesante. Segunda función adicional es que ahora, si alguno de nosotros no podemos completar misiones, ya sea de nivel extra o superior, los cuales son extra, extra más, modo demoníaco, por ejemplo, podemos requerir o podemos acceder a una nueva función de poder buscar o de búsqueda de videos, obviamente, como está escrito ahí en la parte superior derecha, un botón que nos permite acceder a videos que nos muestren cómo los jugadores hicieron para poder completar esas misiones, amigos y señores. Muy interesante, debo decirlo. O sea, esto parece ser una función de ayuda bastante buena, amigos y señores, sin tener que recurrir a tener que cambiar de aplicación y tener que ir a YouTube y toda la vaina. Por decirlo, pues lo podemos hacer directamente presionando ese botón, amigos y señores. Y tercera función aquí, amigos, podemos utilizar una nueva función de invocación, amigos y señores. Una nueva función de invocación, la cual pues obviamente normalmente invocábamos con gemas o con gemas, amigos. Ahora, utilizando una nueva función de etiquetes especiales de invocación, podemos reemplazar en la totalidad, amigos, y en la totalidad el modo de invocación, pasando no a utilizar gemas, sino a utilizar tiquetes especiales de invocación, tal como se muestra en la imagen, amigos y señores. Y por último, actualizaciones a nivel 97 para Magnus y Wilhelm, amigos y señores, tal como se esperaba por el evento de cambio de clase de Magnus, amigos y señores. Pero ojo, amigos, que esto ha sido todo acerca del juego, amigos y señores. Ahora vamos, pues todo acerca de las funciones ya del juego como tal, amigos. Ahora vamos a ir por la colaboración con RE0, la cual trae muchas cosas nuevas, amigos. Y créeme que lo que vi, estoy bastante impresionado, amigos y señores. Primero que todo, pues parte de la colaboración, misión de monedas, amigos y señores, monedas de bronce, plata y oro para derrotar a la ballena blanca, amigos y señores. Segundo que todo, y por fin ya llegan las unidades nuevas de la colaboración, Ramu y Rem, amigos y señores. Ram y Rem llegan al juego, amigos y señores. Ram, que tiene primer trabajo como demonio del viento, segundo como espía y tercero como sacerdotisa. Bueno, es un poco rara la combinación, debo decirlo,
por lo menos para lo que yo vea aquí, amigos y señores. Y para el caso de Rem, primero trabajó como demonio del agua, segundo como novia y tercero como raksasa de agua, igual que el que tiene Gino. Sí, señores. Bueno, una combinación bastante inusual, amigos y señores. Con esto podemos ver que en el caso de Ram va a ser una unidad bastante rápida, y en el caso de Ren va a ser una unidad con una resistencia super gigantesca, amigos. Con una muy grande resistencia, porque el de Raksasa le va a dar una resistencia supremamente enorme. Y ya me vi las estadísticas de estas dos unidades y están increíbles. Sobre todo porque pienso que Ren puede que sea una unidad de ataque dual, o puede que sea una unidad de ataque físico que tenga ataques duales. Algo así como Meliodas. Bueno, yo no sé, esto va a ser un poco raro, amigos, pero bueno, habrá que ver las revisiones de las unidades que pronto las voy a hacer en el canal, amigos, para ver más detalles acerca de estas unidades, amigos y señores. También va a venir un nuevo recuerdo que no se anunció en la transmisión, amigos y señores, se mantuvo oculto, amigos, que también va a ser de invocación, amigos, y es este, amigos. Incrementa velocidad y está más que todo diseñado es para las unidades Ram y Rem, amigos y señores. Puede ser utilizado con las cuatro, con las otras dos unidades de acoración, Emilia y Subaru, pero más que todo es para Ram y Rem. Y tiene una bola de nieve bastante interesante. Cada vez que sea en su turno activo va a incrementar ataque físico, mágico y velocidad hasta 10 veces acumulable. Vaya bola de nieve bastante interesante, amigos y señores. Una bola de nieve muy interesante, amigos y señores, que va a tener este nuevo recuerdo. Ahora bien, también vienen con sus nuevos armamentos o sus nuevos accesorios, que este recuerdo trae dos en el mismo recuerdo, amigos y señores. Primero este va a ser para Rem, amigos y señores, y este para Ram. Sí, yo sé, el color cambia un poquito, son iguales. O sea, me van a decir, pero Anjo, estos son iguales, cambian de color. Sí, pero son dos accesorios totalmente distintos, uno para cada unidad, amigos. Y bueno, vamos a ver banners de invocación, amigos, sí, señores. Banners de invocación. ¿Y qué creen? Primero vamos a iniciar con el golpe directo a nuestros corazones, amigos, sí, señores. Porque banners de invocación de gemas va a tener solamente cuatro pasos. ¡Cuatro pasos! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, ay, ay, Dios santo! Esto me va a doler. Me duele el cocoro. Me duele. ¡Au! ¡Ay, ay, ay, amigos! Me está doliendo el cocoro, amigos. Sí, señores, me está doliendo el cocoro. Yo pensaba que iba a ser de 7 pasos, pero no. Los japoneses dijeron, ña, le di 4 pasitos, así que pues, eso verás tú mismo, amigos. Sí, señores, 4 pasitos no más, amigos, para el panel de multiplicación de gemas. Y para las invocaciones para Ram y Rem es el clásico Banner Troll de 3 pasos repetible, amigos y señores. Ay, Dios santo. En donde no garantiza ninguna de las unidades, ni Ram ni Rem, amigos y señores. Pero que si uno tiene suerte podrá terminar con fragmentos de Emilia inutilizables. O con fragmentos de Emilia en exceso. Sí, amigos, esto va a ser interesante, en cierto modo. Bueno, diría yo. Pero bueno, esto es todo lo que nos espera, amigos y señores. Junto con también con la nueva invocación del nuevo recuerdo de 5 pasos, igual que con el recuerdo de Emilia, amigos y señores. Y bueno, amigos, esto va siendo todo en el video del día de hoy, amigos y señores. Si les gustó, pues dejar su like, suscribirse al canal para más recuerdos. También seguirme en las redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerden que los links, como siempre, los estoy dando en la descripción para que ustedes me sigan por las redes sociales. Y para los que ya se han suscrito al canal, activa la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos. Sin más, amigos, nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Adiós!